es malo, malo porque todo lo que sea perder es malo. Y bueno, al final, bueno, siempre sabes que es un partido muy complicado, pero siempre tienes la esperanza de poder hacer un buen partido y poder conseguir ganar. Pues no hemos podido, ha ganado el Oviedo merecidamente. Y en fin, no estoy al tanto todavía de, bueno, están en juego los demás resultados, los que nos afectan a nosotros. Y bueno, no nos queda otra que empezar a pensar en el siguiente partido, ¿no? Si nos cuesta en la igualdad de resultados ya nos cuesta, pues imagínate en cuanto encajas, ¿no? Primero y el segundo, ¿no? Es, también te hace mucho daño. Se te pone muy cuesta arriba, sabes que es difícil, que a nosotros nos cuesta y que además es el Oviedo, pues se te complica mucho. Pero bueno, salíamos el segundo tiempo pensando que, bueno, que pensando, intentando cambiar un poco de color, queríamos bueno, intentar estar cerca de hacer un gol para estar en el partido. Y bueno, la verdad es que luego el tercero se realmente nos mató y nos alejó ya de cualquier posibilidad, ¿no? Siempre buscas hombre, buscas ganar siempre, pero luego si pierdes, intentar sobre todo estar cerca dentro del partido con posibilidades, con más igualdad, ¿no? Pero nos fue imposible, la verdad es que nos fue imposible. Y bueno, pues al final tienes que digerir la derrota y bueno, y pensar en lo que viene, ¿no? Que al final habíamos hablado de que se necesitan 3 victorias y quedan muy pocos partidos, por lo tanto un partido decisivo, totalmente el partido en Gijón. Y bueno, tenemos que por todos los medios intentar ganar allí, ¿no? Sabemos que cuando el Oviedo ataca de manera organizada, si tú defiendes de manera organizada, bueno, se lo vas a poner muy difícil, ¿no? Al final, los 2 primeros goles los encajamos de 2 pérdidas, ¿no? Una pérdida de medio campo con el pase a la espalda y luego la pérdida allí en área, ¿no? Y eso era un tema que habíamos insistido mucho, no darle opciones al Oviedo en transición, porque ahí nos hacen mucho daño, ¿no? Incluso hasta el tercer gol era un balón que teníamos nosotros, ¿no? Ese tipo de pérdidas, de no darle seguridad a las acciones, yo creo que hoy al final está tan inclinado hacia el Oviedo que se puede hablar incluso poco de los detalles, pero eran situaciones que queríamos evitar por todos los medios y no los hemos evitado, y además nos ha marcado de manera decisiva, ¿no? Pues tengo que respetar, ¿no? Y al final mi labor no es juzgar, ¿no?, a ningún aficionado, y me corresponde trabajar, ¿no? No, teníamos, hemos tenido una semana bastante compleja a nivel de gente con molestias, con problemas de golpes y de sobrecargas. Estuvimos muy pendientes de Carrillo porque no queríamos tener a Carrillo y a Garretas los 2 en el campo. Los 2 están con 4 tarjetas. A un partido como hoy, tan exigente, que vas a saber que tienes duelos, qué tal. Buscábamos no tener a los 2, y luego pues veíamos a Dejan ya con capacidad y totalmente recuperado para poder entrar. Y bueno, Breno habrá hecho un partido completísimo, pero bueno, yo creo que dentro de cómo viene evolucionando, hasta un nivel, bueno, aceptable, ¿no? Independientemente de que hubiese errores, pero bueno, ha mantenido los 90 minutos y bueno, hay cosas que dentro de los que nosotros valoramos en cuanto a la evolución y lo que venía ofreciendo en las últimas semanas, bueno, pensamos que lo tenemos ahí, ¿no? Ahora en Gijón va a tener que jugar también, o por lo menos, bueno, Carrillo va a tener que descansar, y hoy ha tenido 90 minutos ahí ya de introducción, ¿no?, a lo que le va a corresponder ahora por necesidad, ¿no?